Hey, what's up, amigos? This is Joe Perez, host of Vamos al Mambo. Whether your project is outside the lawn, inside your house, or you're going on vacation, I'm going to help you tackle those projects and also give you a tip while you're on vacation. When we come back, we're going to be talking about the trick. As I always say, Vamos al Mambo, ding, 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 ding. Today we're going to talk about the essentials, what we need to go while on vacation. Now, when you go on vacation, you want to go ahead and make your room, your hotel, your cruise an experience, and basically you want to make it home away from home, okay? Wait just a minute. We don't even pack this much for a 10-day cruise. There's just something wrong, really, really wrong in this picture, guys. Oh! We have to fix this. When we come back, we're gonna show you what you really need to take on your vacation. And just like that, we have reduced the exaggerated items that we were taking on board, and this is what we have left. There's no need to take so much with you. Just plan ahead. Sit down, look at your days, your itinerary, and just have a plan. You got 5 days, there's no need for you to take 5 pants. I'm talking to the men. You can take 3. For example, day 1, black pants, wear it. Day 3 again, nobody's gonna notice, nobody cares. Just use a different shirt. On board, they have laundry service, and they also have washer and dryers. You don't wanna spend your time in there, just pay, get it done. There's no need to carry so much. Just mix and match, combine, do a combination, different days, different things. Nobody will notice. Nobody cares. You know why? Because everybody is on vacation. You're there to have a good time. Your vacation starts before you actually leave. Don't stress yourself thinking of all the things that you need to get on board. You don't need no laptop. You're not going to work. You're on vacation. Come on. They got sodas on board. They got snacks on board. They got all the food that you're going to need. Forget about all that. Stop taking your pillows. Stop taking your teddy bears. You're going on vacation, people. There's no need to be taking 3 bathing suits. Okay? Again, nobody cares. You're going on vacation. Enjoy your vacation. I'm going to make a list down in the description. Make it easy for you, okay? And finally, the end result. 2 suitcases. 1 suitcase for the shoes and the bathroom kit. Another suitcase for the clothes. Wrinkle release, people. You take those clothes out of there, spray some wrinkle release on it, and you'll be good as new. Another trick when I travel is that while I take a shower, I will take my clothes, put them in the shower, close to the vapor, the hot steam, and that would also get rid of the wrinkles. And of course, the garments that we're wearing the first day to get on board and the one that we're going to get used to get out of the ship as well. Make it simple. You go on a vacation, enjoy your vacation. Joe Perez, until next time. Hey, what's up, amigo? Joe Perez aquí, anfitrión de Vamos al Mambo. Ya sea tu proyecto fuera de tu casa, dentro de tu hogar o te vas en vacaciones, yo te voy a ayudar a hacer esos proyectos y también te voy a dar consejos mientras tú estás en vacaciones. Como ya ustedes ven, es tiempo de vacaciones. Vamos a dialogar sobre estos consejos. Como siempre digo, vamos al mambo. Ting, 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 ting. Ok,
Ok, amigos, como ustedes ven, ya nosotros estamos preparados y tenemos un plan de todas las cosas que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando vamos de vacaciones, lo que nosotros queremos hacer es que queremos hacer nuestras vacaciones, hotel, crucero, donde sea, un hogar fuera del hogar. ¿Ok? Espérate un momento, para un momento. Aquí hay demasiado de muchas cosas. Ni en un crucero, en unas vacaciones de 10 días, nosotros llevamos tanta cosa. Vamos a reducir, porque este es un exageramiento. A propósito, muchas personas, los vemos en aeropuertos, los vemos en los cruceros, los vemos en la estación del tren, son dos personas, 6 maletas, 3 backpacks, guindalejos. Cuando están en vacaciones, es un estrés, porque tienen que estar pagando a alguien que les ayude a cargar con todo esto. No es necesario. Vamos a planear. Así que vamos a reducir esto a exactamente a lo que necesitamos. ¿Okay? Vamos a cambiar esto. Como arte de magia. El exageramiento terminó. Cuando nosotros vamos de vacaciones, nosotros queremos sentarnos y planear nuestras vacaciones. Nosotros queremos tener un buen tiempo, no estresarnos. Nosotros no vamos a lucir, solamente una noche, que es la noche del capitán. Llévese su mejor traje, atuendo, mejor gabán, como dicen algunos, suits, ¿okay? Para los hombres. Pero mire, no hay necesidad de estar llevando 15 ni 20 pares de zapatos. ¿Okay? Haga su vida fácil. Las vacaciones empiezan antes de abordar el avión, el crucero, antes de salir. Hágalo cómodo. No empaque tanto. Solamente empaque lo necesario. 2 maletas. Una para los zapatos, otra para la ropa. Un backpack, por si acaso salimos afuera, nos llevamos ciertas cosas. Suéter o polos para cada día, pero eliminamos uno. Vamos un crucero de 5, pero estamos preparados para 4 días. Explico. El primer día abordamos con un set de ropa, que ese también lo vamos a utilizar para bajarnos el último día. A bordo tienen lavadora, como ya la he mencionado en otros videos. Tienen secadora y también tienen laundry, que ellos la recogen, usted paga por ese servicio y ellos le traen la ropita ya lavada. No hay necesidad de llevar tanto. En el caso de nosotros, pues como ya hemos viajado tanto y tenemos estatus, pues nos la lavan de gratis y nosotros podemos tomar ventaja de eso. Ustedes pueden combinar, si es un crucero largo, combinen. Ustedes pueden llevar, por ejemplo, 3 pares de pantalones, 5 suéteres. Y lo hacen, por ejemplo, día primero, pantalón negro, camisa azul. Día cuarto, pantalón negro, ese mismo pantalón, con otra camisa. Ya usted eliminó un pantalón. No tiene que llevarse pantalones para todos los días. Ni tampoco tiene que llevarse traje para todos los días. O t-shirt para todos los días. Zapato para todos los días. Haga la vida fácil. Va en vacaciones, disfrute sus vacaciones. Hágalo simple. Nadie está pendiente de lo que usted se pone. O lo que usted va a lucir. Eso solamente está en la mente de nosotros. Cada persona está disfrutando de sus propias vacaciones. ¿Ok? Disfrute sus vacaciones. Planee con anticipación. No tienes que estar cargando con tanto. No sea uno de esos que va con 6 maletas, guindalejos por donde quiera, backpacks, sodas, almohadas, que si te divers. Todo eso lo encuentra a bordo. Y finalmente, el resultado final. 2 maletas,
uno para la ropa, otro para los esenciales de higiene y también que carga los zapatos. La ropa que vamos a utilizar para el primer día para montarnos a bordo y también para bajarnos. Haga la vida fácil, ¿okay? Me van a preguntar, me van a comentar que la ropa se va a estrujar. Amigos, dos secretos. Wrinkle Release, lo compran bien baratitos en Walmart, en potecito pequeño de travel. Y también un secreto que cuando yo viajaba de negocios, al bañarme, tomaba la ropa, la ponía en el baño, en un gancho, y entonces mientras me bañaba, el vapor le da a la ropa y entonces eso le quita las arrugas. Truquitos de los que viajamos mucho. Disfrute sus vacaciones. Haga la vida fácil. Pedro Pérez. Hasta la próxima.